podido hacer pegar ni siquiera la goma. Traigo unas gomas muy buenas. No he podido hacer pegar el Rapala Longcast, que ese siempre me da. No he podido hacer pegar la cuchara Rapala que traigo, que también es buenísima. A mi punto de vista es buenísima. Eso es señal de que no están aquí. No han salido a la orilla los grandes. Eso es señal de que las grandes no se han acercado. No he podido hacer pegar este hurricancillo de AliExpress que ayer hice pegar con una sierra. Tampoco. Entonces, eso es señal. Es señal de que no están aquí. La pesca ha estado muy difícil todos estos días. No he logrado nada en los momentos que he estado tirando en las mañanas, en las tardes. Piquetillos ahí, pero han sido sardinas. O sea, no ha sido nada bueno. No las he logrado tampoco, no las he logrado sacar. Y lo que saqué ayer, pues sí estuvo muy, muy fregón. Estuvo muy complicada estas vacaciones en cuestión de pesca. Lo demás estuvo muy a gusto. Pero la pesca a mí se me puso difícil. Pues yo creo que termino esto aquí. No hubo peces en los días, pero de tomo les dejo el video donde ayer me... Donde ayer me grabó un muchacho sacando la sierra. Fue una sierra de casi 4 kilos. Esa la saqué con este combo. Un combo pen. Un combito pen que me armé. También su cañita pen. Línea trenzada. Y lo más ridículo, estuve tirando los curricanes más caros. Los curricanes de 400 pesos, de 300. Y el de 15 pesos fue el que me dio la sierra de 4 kilos. Una sierra de 4 kilos. Esa no la liberé. Esa me la llevé. Voy a hacer pesca y cocina. Pocas veces hago eso. Pero esa sí me costó mucho trabajo. Y me la quiero comer. Me la quiero comer y lo voy a hacer. Señores, esto fue Badfish. Salud y mucha pesca. Nos vemos en la próxima. Ojalá sea en agua dulce. Ojalá sea en agua dulce para enseñarles unas buenas lobinas. Espero sea en Guzmán, espero sea en Chapala. Ya hice algunos en Calderón, ahora le toca a Chapala o a Guzmán. Señores, esto es Badfish, salud y mucha pesca. Vámonos. Señores, no sé ni qué es, pero traigo una caña lobinera y lo agarré aquí en la orillita. Está, me saca bien machín reel. Ya tiene ratito sacándome cuerda, se clava machín hacia abajo. La verdad no sé qué sea, no se ha visto. Aquí está. Es robalito. Un robalo a la... Es de kilito. Señores, y señores, lo estuve buscando 4 días este, 4 días, y ahorita se me hizo. ¿Dónde lo pegaste? Se me hizo el robalo. Hijo de su madre. 4 días, señores, lo estuve buscando este. Déjame, ahorita me voy a bajar. Simón, ahorita me voy a bajar. 4 días lo estuve buscando este. ¡Ah, qué rico pelean, cabrón! ¡Qué rico! ¡Qué rico pelean estas madres! 4 días estuve buscando este robalo y por fin se me hizo. ¡Ah, su madre! ¡Qué perro pelean! No, pero no es robalo. ¿No es robalo? No es robalo, güey. Parecía robalo. Ah, no, es mames. Una, es una sierra. Es una pinche sierronona, güey. Es una sierra bien dada, señores. No mames, qué sierronón, ¿eh? ¿Qué sierronón me traje? ¡Hijo de puta madre! Se me hizo una sierra. Sierronón, ese con unos 3.5, 4. Qué rico peleaba, cabrones. Ahí les va un curricán de AliExpress, una fregadera, ahí nada. Oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que la que se me metió ahí también era una sierrita, ¿eh? ¡Ay, no mames! Es una sierrona buena, ¿eh? ¡Y se va a sacar! ¡Señores! ¡Chulada, bro, carnal, eh! ¡Sí, gracias! ¡Chulada! ¡Qué bueno que estabas aquí para filmar el momento! ¡Inga su madre! ¡Sierronón! Un sierronón aquí en la orilla. Ya llegando. 4 días estuve tirándole y nada, ni un pez piedrero, ni nada. Señores, aquí en las piedras de Vallarta. Se me hace que allá andan, ¿eh? Híjole, no, pues hay que tírale. Ahí tírale, está. No pierdas el tiempo chulada, conmigo. Chulada, hermano, no, chulada. Oye, hermano.
O para que salgas en el TikTok. Hijo de su madre.